te voy a enseñar a hacer dos granjas súper sencillas para iniciar tu mundo técnico en Minecraft. Vamos a hacerlos. Y la primera granja que vamos a hacer es de pollo o también de comida, para que abreviemos, ¿no? Entonces lo que van a hacer es colocar dos cofres de esta manera. Colocamos un tolvat mirando hacia acá el cofre. Colocamos dos piedras lisas de esta manera. Uno y dos. Después de eso colocan escotillas de roble en cada lado. Después de eso colocan dos cristales al frente de aquí y rompen la piedra lisa. Después de eso colocan un dispensador, colocan una losa, bloque de soporte, colocan una cubeta de lava encima de la losa, colocan losas de esta manera, rompen la de aquí atrás, atrás del dispensador colocan una tolva. Aquí detrás de la tolva van a romper dos bloques hacia abajo, así, con un bloque de soporte, observador mirando hacia abajo, bloque de soporte, tapan esto, rompen el bloque de acá, colocan redstone, rompen el bloque de soporte, comparador, le dan un clic, acá cristal y, una gotica de redstone, dos bloques de soporte de cualquier material, trampilla, activan, trampilla arriba, trampillas de esta manera. Rompen los bloques de adentro y activan. Después de eso, con una escalerita traen los pollos, los meten la cantidad que quieran de pollitos de esta manera. Y después de que los reproduzcas, ¿verdad? Y vayan soltando huevo, automáticamente el dispensador que está aquí lo va a lanzar. Y cuando ya crezcan, la lava lo matará, los ítems van a salir y aquí estaría lleno de pollo. Aquí estaría la primera granja. Colocan 5 bloques de piedra lisa de esta manera. Cofre aquí. Van a hacer una línea de 3 bloques y 3 bloques hacia abajo. Colocan 2 cofres. Tolva mirando hacia el cofre. El bloque de soporte colocan un rail, una vagoneta con tolva, lo rompen, dan un cartel de esta manera, con cualquier bloque tapan esto, colocan escaleras, colocan señal de roble, estamos en la 1.20 y en esta actualización, como los marcos uno lo puede editar y como no va a funcionar el cartel, agachan y colocan un estandarte, le llenan de agua y estaría una granja de pesca para la 1.20 y versiones que atrás. Y si quieres que te salga cualquier objeto como arco y flecha, arco y cualquier cosa que necesitas, colocar un pez de en el río, en cualquier río que tengas, y agarrate un salmón, lo colocas y ahí estaría todo listo. Así ya te puede salir arco, pantalones, bromas de esa, con encantamientos hasta libros de esa manera. Y ahí está. Podrían ver que ya está funcionando la granja y también sirve como granja de experiencia. Espero que les haya gustado este video, eso como y grabarlo, suscríbete y dale like y comenta para ver si te haya funcionado y también sirve para Minecraft 1.20 y versiones atrás. Nos vemos en otro próximo video. Adiós.